Bien, buenas noches, bienvenidos al curso de sociología de la sección C. Hoy ya es nuestra segunda reunión y hoy vamos a avanzar ya con el desarrollo del contenido. Hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, puede plantearla ahora. Bien, muchas gracias. Si no hay ninguna duda, ningún comentario, ninguna inquietud, vamos a comenzar con nuestro curso. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que nuestro curso lo vamos a distribuir en tres grandes apartados, uno para cada examen, diríamos, ¿verdad? El primero es de sociología general, el segundo es de sociología jurídica y el tercero es de sociología del delito o criminología social. Hoy vamos a comenzar con ese primero, el de sociología general. Bien, entonces, cuando hablamos de la sociología general, nos vamos a referir a una ciencia que estudia la sociedad, pero cabalmente por eso lo de general, ¿verdad? Porque va a ser un estudio de carácter general. Pero antes de hablar, antes de tratar detalles más precisos, pues vamos a comenzar. Eh, me voy a apoyar en una presentación. hablando de sociología general lo primero que vamos a estudiar es la evolución que ha tenido el estudio de la sociedad digamos que cuando nosotros decimos que estamos estudiando derecho bueno pues quiere decir que nuestro estudio es sobre normas jurídicas verdad cuando decimos hay yo estudio política pues quiere decir que está preocupado por conocer las relaciones de poder cuando alguien dice que estudia matemática, pues está estudiando los números, las relaciones entre los números. Cuando alguien dice que estudia física, pues se refiere a esos fenómenos en donde la materia realmente no sufre transformaciones. Cuando alguien dice estudio zoología, quiere decir que está estudiando los animalitos, ¿verdad? Cuando alguien dice estudio botánica, quiere decir que está estudiando a las plantitas. Cuando alguien dice que estudia la sociedad, quiere decir que está estudiando a la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Es algo que ya tratábamos en nuestra clase inicial. Decíamos que la sociedad, ¿qué es? Cuando nosotros, si nos dicen, a ver, presentemos un dibujito, una ilustración de la sociedad, pues vamos a colocar una imagen en donde haya muchas personas, ¿verdad? Porque justamente eso es la sociedad. La sociedad es un conjunto de seres humanos, un conjunto de personas. Pero obviamente en la sociedad no solamente estamos todos, sino nos relacionamos entre sí. Por eso es que al hablar de sociedad la vamos a definir como el conjunto de personas interrelacionadas o el conjunto de personas relacionadas entre sí. Eso es la sociedad. Entonces, ¿aquí qué estamos abordando? El estudio de la sociedad, el estudio de ese conjunto de personas relacionadas entre sí. Ahora, ¿Ese estudio de la sociedad siempre ha sido igual? ¿O será que hubo un momento en la historia en que no se preocuparon por estudiar la sociedad y luego hubo otro en donde sí se preocuparon por estudiar la sociedad? ¿Cómo se dio ese avance en el intento de querer conocer el mundo? Porque imaginémonos esa época primitiva, si estamos pensando en la teoría de la evolución. Y consideremos a todos esos seres humanos, llegó un momento en el cual estos seres humanos empezaron a relacionarse entre sí, lograban sobrevivir, pero ¿y cuándo decidieron pensar, cuándo decidieron estudiar eso que llamamos sociedad? Ese es nuestro primer tema. ¿Cómo ha evolucionado el estudio de la sociedad? ¿Cómo ha evolucionado la intención del ser humano por querer conocer eso a lo que ahora llamamos sociedad? Y entonces, para conocer esa evolución, pues es menester saber las etapas que ha atravesado la sociedad en su desarrollo. ¿Y cuántas etapas habrá cruzado la sociedad desde que aparecieron los primeros hombres primitivos hasta nuestros días? Bueno, pues de, en ese tiempo podemos identificar fundamentalmente cuatro etapas. Una etapa, la primera, se conoce como la comunidad primitiva. Esa comunidad primitiva es esa etapa en donde aparecen los seres humanos, esa etapa en donde si nos dan una imagen tendríamos que tener una en la cual estarían aquellos hombres eh, con el pelo desordenado, barbados, vestidos con pieles, tratando de cazar un animal o buscando recolectar frutos o pretendiendo pescar. Pues eso que tenemos ahí, que es el mundo que seguía aquella etapa en donde estaban los dinosaurios, eso es la comunidad primitiva. Esa es la primera etapa del desarrollo de la sociedad. La segunda etapa se conoce como el esclavismo. En la etapa del esclavismo ya obviamente es una etapa superior y lo que vamos a distinguir es la presencia de los esclavos y los esclavistas. Sociedades esclavistas hubo muchas. Sin embargo, digamos que entre las clásicas podríamos mencionar a los griegos y a los romanos. Los griegos y los romanos son las sociedades clásicas dentro de esta época del esclavismo. ¿Qué es lo que hay en esas sociedades? Pues lo que hay son amos, amos que no trabajan, amos que tienen esclavos, que hacen todo por ellos. Si quisiéramos tener una imagen, pues aquí podríamos colocar cualquiera que está relacionada con esas películas que nos pasan en la Semana Santa. Ya, ahí donde, por ejemplo, vemos a los romanos o vemos a un hombre con un látigo obligando a otros a trabajar. Esa es la época de la esclavitud. Esa es la segunda etapa del desarrollo social. La tercera etapa fundamental del desarrollo social se conoce como Feudalismo. El feudalismo nació al interior del esclavismo, poco a poco alcanzó su máximo esplendor y entró en decadencia. El feudalismo. ¿Qué característica tiene el feudalismo? ¿Qué imagen podríamos tener del feudalismo? En el feudalismo, digamos que se va a notar mucho la relación entre el campo y la ciudad, y lo más importante es lo que ocurre en el campo, allá en el área rural. ¿Y qué es lo que tenemos en el área rural? En el área rural tenemos familias campesinas que viven en ranchitos, en parcelitas, pero resulta que esas familias no son dueñas del ranchito, no son dueñas de la granjita, no son dueñas de la parcela. ¿Por qué? Porque hay un señor de la tierra, un terrateniente, un señor que es dueño de esa tierra. A ese señor se le conoce como feudal. Y eso de feudalismo es porque viene de feudo. ¿Y feudo qué es? Feudo es una finca grande. Entonces, el área rural es la más importante. Hay unos señores que son los señores feudales, que son los terratenientes, son los dueños de la tierra, y han dividido la tierra entregándole pequeñas parcelitas, no en propiedad, sino en usufructo. Entregándole pequeñas parcelitas a las familias campesinas para que las trabajen. Las familias campesinas no son libres, tienen que atarse a la tierra, tienen que vivir en la granjita, en la parcela, no pueden abandonarla. Eh, una imagen de esto podríamos tenerla con aquellos señores que vestían armaduras, que montaban a caballo y que a veces hacían competencias en donde cada quien agarraba una gran lanza, ¿verdad? Montando su caballo y vistiendo la armadura y se enfrentaba a otro que venía. Por ahí hay una película donde pasa un señor que hasta se trampa y bota al otro, lo hiere, y luego el otro hasta se amarra la lanza para ver si logra protegerse, si logra defenderse, si logra ganar, ¿verdad? Bueno, pues esas imágenes en donde estamos viendo a esos caballeros vestidos de armadura, montando caballos, viviendo en castillos, rodeados de un gran campo, en donde hay familias campesinas, eso es el feudalismo. Ahí donde podríamos pensar en el romanticismo, aquello en donde, ay, la campesina se enamora del dueño de la finca o el dueño de la finca se enamora de una campesina, pues eso es lo propio del feudalismo. Es la tercera etapa del desarrollo social. Como nos damos cuenta, todas las etapas, ¿verdad? Tienen la característica de una montañita. ¿Por qué? Porque empiezan poco a poco, alcanzan su máximo esplendor y luego entran en decadencia. Y al interior de cada una van haciendo una nueva forma de organización social. Esas son las tres que llevamos, las tres etapas fundamentales del desarrollo de la sociedad. Y luego viene una cuarta, que es la sociedad en la que nosotros vivimos. A esta se le conoce como la sociedad capitalista. Una peculiaridad de esta sociedad es que, como es en la que estamos viviendo, todavía no desaparece, ¿verdad? No se da la caída. Hay quienes por ahí dicen, ah, ya esta sociedad está por desaparecer, está sufriendo ya crisis que van a marcar una nueva forma de organización social. Bueno, de momento, así es como estamos. Del capitalismo que tenemos, aquí en el capitalismo lo que podemos notar es que lo más importante ya no es lo que se da en el campo, aquí lo más importante es lo que ocurre en la ciudad. Incluso, ¿cómo llamamos nosotros a la ciudad de Guatemala? La capital de Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? La capital, porque es el punto más importante que tiene este país, esta sociedad guatemalteca, es el capitalismo. Y aquí en la capital, aquí en la ciudad, ¿qué es lo que prevalece? Ya no obviamente la agricultura, ¿verdad? Sino la actividad industrial. Entonces aquí lo que vamos a ver son operarios, son obreros que llegan a trabajar en la mañana, realizan su jornada y luego al final de la, del día. Se retiran para ir a su casa. Es algo que no ocurría antes. Porque en la época primitiva, buena, en buena parte ni casa tenían, ¿verdad? Andaban todos juntos haciendo el trabajo. En la época del esclavismo, el esclavo estaba allí donde estaba el amo. Porque el esclavo era como el perrito que tenemos en la casa, el gato que tenemos en la casa, la vaca o el buey que tenemos en la granja. Así era el esclavo, un animalito que tenía dueño, incluso podía disponer de la vida el dueño el amo, algo así como nosotros hoy bien podemos decir, ay qué bonita está nuestra gallina, verdad, hagámonos un nuestro caldo de gallina el fin de semana y le damos mate a la gallinita, pues igual podía hacer aquel señor con el esclavo, verdad se cansaba de tener al esclavo, podía matarlo y nadie le iba a decir, oh, homicida no, 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 pues, su animalito al que mató o sea, el esclavo vivía en la hacienda, el campesino vive en la parcelita del señor feudal en el capitalismo no en el capitalismo resulta que los trabajadores no viven en el lugar donde trabajan. Los trabajadores llegan al lugar, hacen su trabajo y luego salen para regresar a su casa. Vemos las diferencias, ¿verdad? Son las cuatro etapas principales del desarrollo. Ahora, ¿para qué estamos viendo estas cuatro etapas? Porque lo que andamos buscando es conocer cómo surgió la preocupación por estudiar la sociedad. En estas etapas. Y a eso es que nos vamos a orientar ahora. Y antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Sí, Alan, por favor. Muy buenas noches, licenciado Byron. Disculpe, solo como una consulta. Habrá alguna forma o usted nos, eh, nos compartiría sus diapositivas para poder tener un material didáctico en, en que guiarnos. Sí, sí, así lo hablábamos en la clase anterior. Vamos a tener las diapositivas, vamos a tener el material. Vamos a tener un documento ah, también. De acuerdo, le agradezco mucho, licenciado. Para servirle a Alan. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas? ¿No hay inquietudes? Bueno, entonces seguimos avanzando. Bien, hoy vamos a centrar nuestra atención en ese primer momento. Vamos a hablar de la comunidad primitiva y cómo de la comunidad primitiva se produce un salto para llegar al esclavismo. Vamos a hablar de cómo evolucionó la sociedad de la comunidad primitiva al esclavismo. Bien, como decíamos, ahí está la comunidad primitiva, ¿verdad? Vemos que esa comunidad primitiva surge cuando poco a poco ese ser inferior llega a convertirse en el ser humano que conocemos y luego vamos al esclavismo, en donde vemos que estos señores que andan por ahí paseando tranquilamente definitivamente no tienen que trabajar. ¿Y por qué no tienen que trabajar? Porque hay alguien que los hace, lo hace por ellos. Bueno, pues... Hoy vamos a hablar de esas etapas de la comunidad primitiva y cómo ésta llega a ser el esclavismo. Veamos la comunidad primitiva entonces. Como decíamos, la comunidad primitiva va a nacer cuando aquel ser inferior poco a poco, como consecuencia de un proceso de hominización, se convierte en un ser humano. Al proceso de hominización se le conoce como ese camino que se sigue para que un ser inferior se convierta en ser humano. Es el proceso de hominización. Bueno, ese proceso de hominización nos deja entonces ya a los seres humanos. Y ahí comienza la comunidad primitiva. Va a alcanzar su máximo esplendor y va a sufrir una decadencia. ¿Cómo era la vida en la comunidad primitiva? En la comunidad primitiva lo que vamos a encontrar es que existían necesidades. Y es que necesidades es algo que siempre hay y siempre va a haber, ¿ya? siempre han existido, las necesidades siempre van a estar. El hombre primitivo necesitaba abrigarse, por eso buscó las pieles de los animales. El hombre primitivo necesitaba alimentarse, por eso recolectaba frutos, cazaba, eh, pescaba, se dedicó a la agricultura. El hombre primitivo tenía sed y bebía, tomaba agua. El hombre primitivo necesitaba estar en contacto con sus semejantes. El hombre primitivo necesitó en algún momento vivir bajo un techo. Buscó una cueva para hacerlo. El hombre primitivo tenía necesidades, igual que hoy nosotros. Hoy nosotros tenemos también necesidades. Necesitamos comer, necesitamos abrigarnos, necesitamos vivir bajo un techo. Claro, nosotros hoy tenemos más necesidades que aquellos primitivos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el hombre primitivo decía, ay, tengo hambre, mato una res, me la como. En cambio, nosotros tenemos hambre, vemos la res y solo, la, la verdad es que difícilmente nos la saboreamos, ¿verdad? Pero vemos la res y, y la mataríamos, pero igual no nos la comeríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos del fuego, necesitamos de un cuchillito, de un tenedor, de un plato, necesitamos del carbón. Nosotros tenemos más necesidades que aquellos. Eh, nosotros hoy necesitamos del celular, necesitamos del internet. Necesitamos de más cosas, tenemos más necesidades. Pero indistintamente si hoy hay más que antes, lo que debemos de entender es que las necesidades siempre han estado presentes. Incluso no solo los seres humanos tenemos necesidades, ¿verdad? Sabemos que el pajarito necesita alimentarse y por eso picotea el fruto que el pajarito necesita construir su nido y por eso está acarreando hojitas y ramitas para una parte de un árbol, que las hormigas necesitan prepararse para la época lluviosa y por eso en el, la época seca andan acarreando basurita para un agujero, el perro necesita alimentarse y por eso cuando anda abandonado por la calle, busca basurero, rompe bolsas y se alimenta. Es decir, las necesidades son comunes a todos los seres vivos, los seres humanos también, y las tenemos desde que existimos como seres humanos. Ahora, ¿qué hacemos para cubrir las necesidades? Para cubrir las necesidades como comunidad, como sociedad, lo que hacemos es producir. La producción nos sirve para poner fin a las necesidades, para satisfacer las necesidades. Ahora, ¿cómo era la producción en aquella época primitiva? En aquella época primitiva el producto no alcanzaba a cubrir las necesidades. Eso quiere decir que no lograban satisfacer sus necesidades. Es aquello de que somos una comunidad, nos vamos a dedicar a recolectar frutos y pasamos todo el día recortan, recolectando frutos, los cortamos, nos los comemos y aun cuando pasamos todo el día buscando y recolectando frutos, aun cuando termina el día, nos sigue rugiendo la pancita. Nos dedicamos a cazar animales, logramos matar uno, nos lo comemos, todos tranquilos, pero aun cuando nos hemos comido ya lo que nos tocaba del animal, la tripita nos sigue haciendo ruido. Así es esa comunidad, es una comunidad que no logra satisfacer plenamente sus necesidades. Entonces, ¿qué va a pasar en esa comunidad? En esa comunidad una característica que había es que la propiedad era social. ¿Y qué quiere decir que la propiedad es social? Quiere decir que los bienes están disponibles para que los use el que los necesite. Los frutos estaban en los árboles para que los cortara el que los necesitara. El animalito andaba corriendo por ahí para que lo matara el que lo necesitara. Los peces estaban en el lago para que los consumiera el que los necesitara. No es que, ay, no, mire usted. Usted tiene hambre, pero no se puede cruzar a cortar el fruto de ahí porque hay un cerco y ahí hay un letrero que dice propiedad privada. No, no, no. Y en aquel entonces todo estaba dispuesto en la naturaleza para que cada ser humano cuando lo necesitara lo aprovechara. Algo así como lo que ocurre hoy con el oxígeno, ¿verdad? Hoy el oxígeno está ahí libre frente a nosotros y lo estamos tomando con nuestras fosas nasales con nuestra nariz. Y no es de que, ay, no, 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 usted no puede respirar más porque esto es privado, esto es de alguien más. Así que si usted paga, lo usa y si no, no. No, ahí el oxígeno está. En tanto tengamos vida, podemos tomarlo tranquilamente, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Eso quiere decir que el oxígeno está aquí en nuestro ambiente libre para que lo use el que lo necesite. Cualquiera que necesite respirar lo puede hacer con tranquilidad en este mundo, ¿verdad? Entonces quiere decir que el oxígeno está para que lo use el que lo necesite. Eso es la propiedad social. Cuando los bienes, los productos, los elementos de la naturaleza están para que los use el que los necesite. Entonces, como la propiedad era social, normalmente en esta sociedad, cuando se organizaban para poder producir, pues lo hacían con cooperación y ayuda mutua en donde la palabra cooperación es una palabra compuesta, cooperación, operación en conjunto. Eso quiere decir que todos iban a cazar, todos iban a pescar, todos iban a recolectar, todos realizaban la actividad productiva. Por eso es cooperación. Ahora, otra característica es que había ayuda mutua. La ayuda mutua de lo que implica es que las personas están dispuestas a apoyar a su semejante sin necesidad de que alguien se lo ordene, sino de manera espontánea estamos dispuestos a apoyar. Algo bueno, así como a veces ocurre en los exámenes, ¿verdad? En los exámenes por ahí vemos a un compañero que no sabe qué responder, y más cuando es presencial, ¿verdad? Aunque ahora en la virtualidad todavía es mucho más fácil copiar. Pero cuando era presencial, por ejemplo, vemos un compañero que no sabe nada y vamos viendo si le podemos soplar alguna pregunta, ¿verdad? Ahora es a través de los chats que se hacen, los intercambios de preguntas y respuestas para apoyarnos todos solidariamente. Bueno, pues eso es la ayuda mutua, es el apoyo entre sí de manera espontánea sin que alguien lo esté ordenando, sin que alguien lo esté pidiendo. Cuando nosotros colaboramos así, lo que estamos haciendo es la ayuda mutua. La ayuda mutua es... Espontánea. Es algo que nace de nuestro interior, de querer apoyar a nuestro semejante. Y así era en aquella época. En aquella época existía la cooperación y la ayuda mutua. Así eran las relaciones sociales de producción. La forma de las relaciones sociales de producción era de cooperación y ayuda mutua. Ahora, ¿qué pasó con esa sociedad? En esa sociedad van a producirse ciertos cambios. Primero, poco a poco van a aumentar las destrezas de los seres humanos. Poco a poco los seres humanos van a poder hacer mejor las cosas. Y es que es lógico, ¿verdad? Cazar el primer animal probablemente les costó, pero ya el segundo ya alcanzan más destrezas, el tercero se facilita más. Es como lo que ocurre, por ejemplo, cuando vamos a una agencia bancaria. En una agencia bancaria, cuando hay un receptor recién contratado, pues a este le cuesta contar los billetes, ¿verdad? O cuando estamos en un supermercado haciendo la cola y el cajero es recién contratado hasta le cuesta también estar haciendo el registro con la máquina y cobrando en, en caja, pero qué pasa después de algunos días cuando visitamos pasado un año al receptor nos damos cuenta que tiene una habilidad para contar dinero que mueve los dedos y nosotros no somos capaces de llevar la cuenta ya no llevamos ese ritmo. Si nosotros vemos en una maquila, por ejemplo, contratan a una persona para colocar botones, a esa persona el primer día le cuesta un montón colocar los botones, pero después de un año coloca una cantidad enorme de botones por minuto. ¿Qué es eso? Aumento de destrezas. Y así fue con los hombres primitivos también, los seres primitivos, en la medida que estaban cazando, 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 se volvieron diestros, aumentaron, desarrollaron sus destrezas. Otro elemento que se va a dar, es que poco a poco van a perfeccionar los instrumentos de trabajo. Al principio, los instrumentos de trabajo que utilizaban para cazar a este mamut, por ejemplo, eran piedras y palos. Y ahí estaban tirándole las piedras, tirándole los palos para ver si mataban al animal. Llega un momento en el cual descubren que a un palo le podrían atar una piedra afilada en un extremo y usarla como lanza, así ya como está en la imagen, ¿verdad? Y definitivamente van a matar más mamuts si lo hacen con esa lanza que si solo le están tirando piedras y palos, ¿verdad? El perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo va a hacer que poco a poco aumenten los volúmenes de producción. Y un elemento más es que poco a poco se van a organizar mejor. Cada vez van a organizarse mejor como comunidad para dedicarse a la producción. Estos tres elementos van a hacer que llegue un momento en el cual la producción cubre ya las necesidades. Esta comunidad mata a los animales que necesita y la pancita se queda tranquila. Ya no ruge, ya no hay tripa que haga ruido, ya están satisfechos. Pero, ¿ahí quedó el mundo? No. El aumento en las destrezas va a continuar. El perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo seguirá. Si en aquel momento inventaron la lanza uniendo un palo con una piedra afilada, pues llega el momento en que descubren que pueden hacer lanzas de metal y definitivamente van a ser más efectivas. Entonces, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo va a continuar. La mejora en los procesos de organización también va a continuar. ¿Y eso qué consecuencia va a traer? Pues va a venir un momento en el cual la producción va a superar a las necesidades. Y eso es el excedente económico. La palabra excedente quiere decir que sobra, que supera. Entonces acá tenemos un volumen de producción que excede a las necesidades de la comunidad. Cuando se ha dado ese excedente económico, pasado el tiempo, llega un momento en el cual uno se preocupa, uno se pregunta, ¿quién es el dueño del excedente económico? En general, el excedente económico es de todos, porque todos estaban cazando al, al animal, todos estaban recolectando frutos, todos estaban pescando, todos estaban dedicados a la agricultura. Como todos estaban dedicados a esas actividades, pues el excedente económico es de todos. Sin embargo, por ahí va a haber una persona que va a considerar con el paso del tiempo que el excedente económico realmente se consiguió porque él había dirigido apropiadamente a la comunidad. Hubo un líder que consideró que sin su liderazgo, esa comunidad no hubiera logrado el excedente. Hubo alguien que dijo, gracias a que yo tuve el conocimiento, la experiencia para instruirlos a todos sobre cómo hacer las cosas es que tenemos el excedente. Si yo no hubiera dado mis conocimientos, estaríamos tal vez todavía en la primera etapa en donde la producción no alcanza. Eso quiere decir que el excedente se debe a lo que yo he aportado. Ese señor está diciendo, el excedente económico entonces va a ser mío y no de los demás. Cuando ese señor dice, el excedente es mío y no de todos, está haciendo aparecer un concepto, el de la propiedad privada. Aparece la propiedad privada. El ser humano ha inventado la propiedad privada. La propiedad privada lo que implica es que las cosas son de quien tiene un señorío sobre ellas. Las cosas ya no están para que las use el que las necesite. Las cosas ahí están y le pertenecen a alguien. Y no las puede usar el que las necesita si no es que es el dueño. Esa es la propiedad privada. Es como lo que ocurre hoy con nuestras cosas, ¿verdad? Decimos mi computadora, mi carro, mi casa, mi suéter. Ya no son para que las use el que las necesita. Ya son para que las use únicamente el que tiene el dominio sobre ellas, el que tiene un señorío sobre ellas. La propiedad privada ha aparecido. Y cuando surge la propiedad privada, entonces también hace que dentro de la sociedad ya no todos sean iguales. Porque van a haber unos que tienen, y otros que no tienen. Están los que tienen y están los que no tienen. Cuando hablamos de que hay grandes grupos de personas que se van a diferenciar porque unos tienen y otros no tienen, estamos hablando de que han aparecido las clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la relación con la propiedad. Unos tienen, otros no tienen. Las clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la relación que guardan con la propiedad. Bien, ahora que existen las clases sociales, entonces nos damos cuenta, poco a poco, pareciera que la sociedad ha ido cambiando. La comunidad primitiva ha empezado a desaparecer porque ahora hay propiedad privada, hay clases sociales, y eso quiere decir que también la forma en que se organizan para la producción va a cambiar. Ya no va a ser de cooperación y ayuda mutua. Ahora es de explotación y subordinación. En donde la palabra explotación es lo contrario que la cooperación. ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos de la cooperación decíamos que era el trabajo en conjunto, el trabajo entre todos. En la explotación no. En la explotación no hay un trabajo en conjunto. Ahí lo que hay es que de... Todos los integrantes, unos trabajan y otros no. Unos trabajan y otros no. Los esclavos trabajan, los esclavistas, los amos, no trabajan. Y no obstante, los esclavistas, los amos, viven mejor que los esclavos. ¿Y por qué? Porque existe la propiedad privada. Entonces, aquí lo que hay es explotación. La explotación lo que implica es que unos trabajan y otros no trabajan. Los que no trabajan viven gracias al trabajo de aquellos que sí lo hacen. No es lo mismo cooperación y explotación. Igual ocurre con los otros conceptos, ayuda mutua y subordinación. ¿Se recuerdan? Decíamos, la ayuda mutua lo que implica es la disposición espontánea, voluntaria, de querer ayudar a mi semejante. En la subordinación no es espontáneo, no es voluntario. Aquí, si uno está ayudando al otro, no es porque le nazca, sino es porque se le ordena. Ese apoyo que se da a un esclavo con otro esclavo nace como consecuencia de la imposición. Es alguien que le dice, mira, con la fuerza del látigo tenés que ir y apoyar a armar esas piedras, por ejemplo. Entonces, la subordinación lo que implica es el dominio, es el hacer las cosas por orden, por coacción, por la presión de alguien más. Cuando se está dando esto, la propiedad privada, las clases sociales, la explotación y la subordinación, estamos ya realmente ante otra forma de organización social. Vemos entonces, repitiendo, el excedente económico hizo nacer la propiedad privada. La propiedad privada hizo aparecer las clases sociales. La propiedad privada hace que las relaciones sociales de producción dejen de ser de cooperación y ayuda mutua y se vuelvan de explotación y subordinación. Cuando estos elementos que hemos coloreado en rojo están apareciendo en la historia, está surgiendo una nueva forma de organización social. Una nueva forma de organización social que se va a conocer como la sociedad esclavista. Esa es la sociedad esclavista. Bueno, ahora que ya sabemos que existe la comunidad primitiva, que existe la sociedad esclavista, podemos marcar algunas diferencias. Veamos, volvemos otra vez a lo verde, a la comunidad primitiva, y resulta que allá en la comunidad primitiva, como hemos dicho, prácticamente nos dedicábamos a trabajar todo el día y por más que trabajáramos, no lográbamos toda la producción que necesitábamos. Nos acostábamos con hambre, nos dormíamos prácticamente con un ruidito en el estómago. No teníamos tiempo para estar pensando, para estar contemplando, porque nosotros sabemos que cuando tenemos hambre hasta nos duele la cabeza, ¿verdad? Cuando tenemos hambre no podemos concentrarnos, cuando tenemos hambre nos complica estudiar. Bueno, pues esa era la comunidad primitiva. Ellos, bajo esas circunstancias... No tuvieron la oportunidad de estar viendo tranquilamente qué estaba pasando alrededor. No tuvieron la oportunidad de poder dar alguna explicación de lo que estaban viendo en esa realidad. En esa época no se podía estar generando conocimientos, porque ese conocimiento viene de la contemplación de la realidad. Y en ese tiempo no hubo esa oportunidad. En tanto que en la sociedad esclavista... Hemos dicho que hay unos que sí trabajan y otros que no trabajan. Entonces, como hay unos que no trabajan, esos esclavistas, esos amos, ellos tienen todo el día. ¿Y qué van a hacer en todo el día si ellos no trabajan? Ellos lo que van a hacer es contemplar la realidad. Ya, contemplar la realidad. Y de estar contemplando la realidad, empiezan a generar algunas explicaciones de lo que están viendo empiezan a producir explicaciones. Y entonces, por ejemplo, ahí está un esclavista que no logra conciliar el sueño porque como no está cansado, ¿verdad? Y está viendo hacia el cielo, ve las estrellas y hasta encuentra que entre esas estrellas se podrían formar algunas figuras. Hasta se le imagina él una osita mayor, una osita menor, se imagina cosas en las estrellas. O, por ejemplo, se levanta. Tarde, ¿verdad? Pero se despierta temprano, como no está muy cansado, se despierta temprano, ve cómo viene el sol apareciendo allá. Luego se queda viendo todo el día qué pasa con el sol y dice, "Ala, el sol apareció por allá y va subiendo, va subiendo. Ahora está sobre mí. ¿Y qué pasa? Pues sigo viendo el sol, ¿verdad? Como no tengo que ir a trabajar, como tengo la comida, como no tengo compromiso de nada, sigo viendo al sol y ay, veo como el sol, ay, el sol ahora ya no va para arriba, va para abajo, va para abajo, va para abajo y se desaparece. Y de tanto estar contemplando la realidad, se le ocurrió decir que el Sol estaba girando alrededor de la Tierra. Son las primeras ideas, son las primeras explicaciones sobre la realidad. ¿Y quién las pudo hacer? Alguien que no trabajara, alguien que tuviera tiempo. ¿Y quién era ese? El esclavista. Los esclavistas tuvieron tiempo para contemplar e intentar explicar la realidad. ¿Alguna duda? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Qué pasó en ese interim de, de los excedentes? ¿Por qué después se pasó a la propiedad privada? O sea, lo que quiero entender, si había demasiados excedentes, ¿por qué después hubo explotación? Bueno, para que lo entendamos mejor, veamos... Esperemos un ratito cuando veamos la sociedad esclavista. Ahí vamos a dar más detalles sobre si la producción está sobrando, pero adelantemos. Como la producción está sobrando, entonces quiere decir que no se necesita de que todos trabajen, ¿verdad? Porque está sobrando. Entonces, estos que dejaron de trabajar van a cubrir sus necesidades con aquello que está sobrando. Pero insisto, lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos propiamente de la sociedad esclavista. ¿Alguien más? Cuando estoy presentando, cuando estoy compartiendo una presentación, no puedo leer el chat. Así que si alguien tiene dudas en el chat, solo las puedo ver cuando finalice de presentar. Si alguien tiene dudas, las puede plantear. Usando el micrófono. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que eh, cuando dijo clases sociales, dio el significado que decía que eran grandes grupos de personas, pero no logré terminar de copiar lo que dijo. No sé si me lo puede repetir. Ya. ¿Alguien que sí lo haya anotado? Licenciado, mencionaba que. Las clases sociales eran grandes grupos de personas que se diferenciaban entre sí por la relación que guardaban con, con las cosas o la propiedad de las cosas. Así es, con la propiedad, por la relación que se guarda con la propiedad. Muy bien, eso es. Eso es. Bien, si no hay dudas, entonces avanzamos un poquito más. Bueno, como habíamos dicho ya en su oportunidad, estos señores que andan caminando por acá, que son Aristóteles y Platón, estos señores nosotros los conocemos como filósofos, ¿verdad? Y ellos tuvieron tiempo para andar caminando por la plaza, para estar observando, porque ellos no trabajaban, ellos tenían esclavos que hacían el trabajo por ellos. Estos filósofos entonces contemplaban la realidad. Y cuando contemplaron la realidad, veían todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Veían, por ejemplo, ay, aquellos piensan, aquellos analizan, ah, estos otros cómo están, se relacionan entre ellos, pero por el otro lado, ¿qué podemos ver? Ah, que hay volcanes, que hay ríos, que hay islas, que hay árboles, que hay aves. Ellos están observando todo lo que hay alrededor. Entonces, como están observando todo lo que hay alrededor, empiezan a generar explicaciones sobre ese todo. Sus explicaciones van sobre el todo. Esas explicaciones que ellos van a formular se conocen como concepciones filosóficas. Concepciones filosóficas. ¿Por qué concepciones? Nosotros sabemos que se conoce como la concepción el momento en que se unen dos células, ¿verdad? Eso es la concepción. Es cuando prácticamente se está dando el inicio para la formación de una nueva vida, eso es concepción, pues en el mismo contexto es que debemos entender acá el concepto concepción concepción es el inicio del conocimiento ya es el inicio del conocimiento, así como cuando decimos ah la concepción es cuando se une un óvulo y un espermatozoide, pues así también acá se dice que la concepción es. El origen del conocimiento. Son las primeras explicaciones que se dan. Es el nacimiento de las explicaciones, de los conocimientos sobre esa realidad. Ahora, ¿por qué se dice que son filosóficas? Se dice que son filosóficas porque son de carácter general. No estudian algo en particular. Estudian el todo. Buscan explicar todo lo que hay alrededor. Por eso es que nosotros podemos encontrar a estos señores, a los que llamamos filósofos, en todas las ciencias. Si estudiamos física, ahí nos van a hablar de Aristóteles. Si estudiamos eh, sociología, estamos hablando de Aristóteles. Si hablamos de derecho, nos hablan de Aristóteles. Si hablamos de economía, nos hablan de Aristóteles. Es decir, estos filósofos nos van a hablar en cualquier rama del conocimiento que estudiemos. ¿Por qué? Porque ahí fue donde nacieron los conocimientos. Y nacieron no con una particularidad, no dedicados a una parte de la realidad, sino a todo. Por eso, por ser generales, por querer abarcarlo todo, a ellos se les conoce como filósofos. Consecuentemente, estas son las concepciones filosóficas. Las concepciones filosóficas son el primer momento en el intento de estudiar la realidad, ¿ya? El primer elemento que se creó se conoce como concepciones filosóficas. Concepciones porque es el origen, es el nacimiento del conocimiento. Y filosóficas por el carácter general, por querer abarcar toda la realidad. ¿Alguna duda? Yo solo tengo, buena noche, yo solo tengo una consulta si este corresponde todavía a de la comunidad primitiva al esclavismo. Sí, estamos en el mismo tema. Pero por favor, aclaremos entonces. ¿Estos señores de qué época son? Estos que van caminando por ahí en esa plaza, ¿estos señores son de la primera etapa del desarrollo o de la segunda? De la segunda, de la segunda. De la segunda, muy bien, de la segunda. Entonces estamos en la época de la esclavitud. En la época de la esclavitud es cuando nacen las concepciones filosóficas. En la comunidad primitiva, como decíamos antes, no existió esa oportunidad. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? No, Todo claro, licenciado. Todo claro, licenciado, gracias. Gracias, Billy. Muy bien, por ahí hay algunos comentarios. Lisette hace un interesante comentario, ¿verdad? cuando hace referencia a su contrato de trabajo y ahí se hace referencia a la subordinación. Sí, los trabajadores en general, no importa en dónde estemos trabajando, estamos subordinados al patrono. Ya es una naturaleza de la relación. Y luego Mario, que escribe la definición de clases sociales como grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la relación que guardan con la propiedad. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, por ahora nos quedamos acá. Que tengan un feliz fin de semana y estamos nuevamente en clases el próximo miércoles, siempre a las 18 horas.